Cualquier demo. Buenos días, profesor. Buenos días, chicos. Buenos días, buenos días. Ya vamos a empezar. Un ratito vamos a esperar a sus demás compañeros. Un rato, unos minutos y empezamos. Ok. Profesor, ¿qué clase es? Es clase de álgebra, ¿ya? Clase de álgebra. Clase de álgebra, página 55 del libro. Gracias, profesor. Profe, ¿cómo está? ¿Cómo estoy? Bien, bien. Ya se me está pasando el tema de la garganta. Estoy un poco mejor. Profe. Dime. Ya se va a terminar el libro. Ya se va a terminar el libro, pues. Mejor borramos todo y empezamos de nuevo. ¿Qué te parece? Mejor. Ya, no hay problema. Borramos todo y empezamos de nuevo. Total, tenemos toda la vida. ¿Tenemos a otros cuadernos de matemática? Otros cursos. Ya casi todos los cursos estamos acabando, creo. Todos estamos en la página final ya. Pero vendrán otras cosas. De este salón vamos a pasar a otro salón. ¿No? Pero serán más malos. Una clase tan corta. Daniela, profesor, buenos días. ¿Han comenzado clase todavía? Buenos días, vamos a empezar recién. Profesor, hoy día terminamos esta clase y mañana ya terminamos todo este libro. Muy bien, mañana no, pues, porque mañana tenemos geometría, ¿no? Ya la próxima semana terminamos el libro. Ya, sí, nada más no queda nada más una hoja, una página. Mire, 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 profesor. Por eso he dicho que terminamos el libro y todos vamos a tenernos que comprar un borrador grande para borrar todo y empezar de nuevo. Ah, por favor. Profesor, después de terminar todo esto en todas las páginas del libro. ¿Ya? ¿Vamos a tener otro cuaderno o no? No, vamos a borrar todo y lo vamos a hacer de nuevo. ¿Qué? No, pues, todo el día no. Me puse hasta separar todo.
No, después, van a ver, después vamos a seguir teniendo clases ya directamente al cuaderno, chicos. Pero, profesor, sí. Además, eso sí es cierto porque esto ya lo han marcado con lapicero. Ay, ay, ay. Ya lo marcó con lapicero, ya. Muy bien. ¿Pero de qué? Está enseñando todo. Pero sí, 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 ella sí lo hace. Mi amiga, somos dos amigas. Y luego acabó todo. Acabó todas las hojas. ¿Cuántos minutos esperamos? Ya estamos, vamos a comenzar ahorita ya. Profesor. Muy bien. Profe. Dime, Sebastián. ¿Y por qué hacemos las dos clases hoy mismo? No, no se puede hoy mismo las dos clases porque hay la próxima semana hacemos una clase más y luego las dos últimas semanas del mes vamos a hacer dos clases más, pero en el cuaderno directamente. ¿Ya? A ver, comenzamos entonces. Hoy, jueves 5 de noviembre del año 2020, vamos a iniciar con la clase de álgebra para el tercer grado de primaria. El tema de hoy es grados de monomios y polinomios. Grados de monomios y polinomios. Mucha atención, por favor, y concentración. A ver. Grado de monomio. El grado de un monomio es la suma de todos los exponentes de las letras o variables. El grado de un monomio es la suma de todos los exponentes de las letras o variables. Vemos aquí en el ejemplo el grado de 2x al cuadrado y al cubo, z al cubo, es, agarramos y lo único que nos vamos a fijar es en los exponentes de las letras. Tenemos el exponente 2, el exponente 3 y otro exponente 3. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sumar los exponentes. 2 más 3 más 3, eso es 8. Quiere decir que el grado del monomio es 8. Es un monomio de grado 8. Veamos. Dime quién es. Yo, Mía. ¿Qué cuaderno es? Es el libro de álgebra. Es la página número 55 del libro de álgebra. Muy bien. Entonces, vamos a poner aquí, o voy a poner aquí, otro ejemplo de lo que estamos refiriéndonos. Nosotros ya sabemos, por todas las clases anteriores que hemos trabajado, que un monomio es cuando vemos solamente un término algebraico. Un término algebraico recibe el nombre de monomio. Eso ya lo sabemos. Si nosotros tuviéramos acá 3A, B al cuadrado, ¿correcto? Eso es un monomio, ¿correcto? 3AB al cuadrado, eso es un monomio. Ahora, quiero saber el grado de ese monomio. Ya sabemos que lo único que tengo que hacer ahí es sumar exponentes. Aquí no hay nada, se sobreentiende que es 1. Y simplemente sumo 1 más 2, 3. Quiere decir que el grado del monomio 3AB cuadrado es 3, porque eso es lo que sumaron sus exponentes. ¿Ok? Ojo con eso. Y es lo que hemos hecho acá en este monomio. 2X al cuadrado y al cubo Z al cubo. ¿Qué hemos hecho? Hemos cogido los exponentes 2, 3 y 3 y los hemos sumado. Y el resultado es el grado de todo el monomio. ¿Correcto?
Profesor, ¿me puede explicar otra vez? Porque se me hace un poquito difícil. Ok, no hay ningún problema. Vamos a volver a explicar. Recién estamos comenzando la clase, así que no hay problema. Para todos, nuevamente, mucha atención. Cuando a mí me piden o me dicen qué es un monomio, eso no lo estamos viendo hoy, ya lo hemos visto en clases anteriores. ¿Qué es un monomio? Un solo término algebraico. Esto que voy a poner aquí es un monomio. Esto que voy a poner aquí es un monomio. Esto es un monomio. Eso también es un monomio. O sea, un monomio es solamente cuando vemos un término algebraico. Partiendo de eso, eso ya lo sabemos. O sea, eso no es nuevo para ninguno de ustedes. Esto ustedes ya lo saben porque ya hemos trabajado términos algebraicos. Entonces, estos son monomios. Si nosotros quisiéramos saber qué grado tiene cada uno de estos monomios, cada uno de ellos de manera independiente, vemos, en el caso del 2x, ¿qué grado tiene? Vemos sus letras, ¿qué exponentes tiene? Acá no hay nada, pero se sobreentiende que es exponente 1. No hay más exponentes en letras, no hay ni más letras ni más exponentes. Entonces me fijo, ¿qué exponente tiene? 1. Entonces este monomio 2x es de grado 1. Vemos aquí el 3m. Identifico la variable o letra m. No hay más letras. ¿Qué exponente tiene? Nada. Y cuando no hay nada, es 1. Entonces, este 3m es de grado 1 también. ¿Correcto? Vemos aquí a este a cuadrado. El a cuadrado también es un monomio. ¿Correcto? La letra o la variable es a. ¿Qué exponente tiene? 2. El grado de este monomio a cuadrado es 2, grado 2, porque es el exponente que tiene la variable. En el caso de este término algebraico o de este monomio, x cubo y al cuadrado, lo que tengo que hacer es simplemente ver cuántas variables o letras tiene. Tiene 2 letras, 2 variables. ¿Quiénes son? X y y. Muy bien, tiene las 2 variables. ¿Qué exponentes tienen estas variables o letras? Tiene el exponente 3 y tiene el exponente 2. Lo único que vamos a hacer es sumar exponentes, nada más. No me voy a fijar en otra cosa. Cuando sea monomio, lo único que me fijo es en los exponentes de las letras. Y tengo el exponente 3 y el exponente 2 y lo sumo. 3 más 2, 5. Quiere decir que en este monomio x al cubo y cuadrado, el grado es 5. Este monomio es de grado 5. Este monomio es de grado 2. Este monomio es de grado 1. Este monomio es de grado 1. Me voy a fijar única y exclusivamente en los exponentes de las letras o variables. Y esa suma de esos exponentes de letras o variables, eso me va a determinar el grado del monomio. Es así de sencillo. Por eso, en el ejemplo que me dan en el libro, tenemos el monomio 2x al cuadrado y al cubo z al cubo. No me fijo en otra cosa más que en la parte de las letras. Cada letra tiene un exponente. Entonces agarro los exponentes de esas letras. El exponente 2, ahí está. El exponente 3, también está ahí. El otro exponente 3 también está ahí. Simplemente los he sumado. Y eso me dará 8. Entonces el grado de este monomio es 8. Simplemente he sumado exponente nada más. ¿Ve? 2 más 3 más 3. He cogido los exponentes nada más. Y con eso determino el grado del monomio. Ahora, distinto es cuando hablamos de grados de polinomios. ¿Correcto?
Cuando hablamos de grados de polinomios, es diferente. El grado de un polinomio, Px, quiere decir, ¿qué quiere decir esto Px? Que el polinomio se llama P y la variable o letra que va a tener ese polinomio es X. Polinomio de nombre P puede ser polinomio M, puede ser polinomio N, puede ser polinomio S, puede ser polinomio B, puede ser polinomio A, cualquier letra del alfabeto. El nombre del polinomio. En este caso el polinomio se llama P. Lo que está entre paréntesis es la variable que va a tener el polinomio. En este caso la variable que voy a identificar dentro del polinomio va a ser a X. ¿Y cómo voy a saber el grado de ese polinomio? Se va a determinar por el mayor exponente que tiene esa variable o esa letra X. El mayor exponente. ¿Correcto? Si yo tengo, a ver, vamos a anotar acá un polinomio cualquiera. Polinomio M, cuya variable es X. ¿Correcto? Polinomio M, que tiene de nombre M, que tiene una letra X o una variable X. Y entonces tenemos, a ver, 2X más un medio X al cuadrado menos 3 X a la cuarta. Fíjense, ahí está un polinomio. Un polinomio, recordamos las clases pasadas, un polinomio es aquella expresión algebraica que tiene dos o más términos algebraicos. Cuando tengo dos o más términos algebraicos se llaman polinomios. Pero como esto tiene tres términos, también recibe el nombre de trinomio, clase pasada. La clase de la semana pasada vimos esto. Cuando tengo dos términos, binomio. Cuando tengo tres términos, trinomio. Pero ya, este trinomio que tengo acá de tres términos, también se llama polinomio. Polinomio tiene dos o más términos. Cuando solamente hay uno, si hubiera solamente el 2x, sería monomio. Si solamente hubiera el 1 medio x al cuadrado, sería monomio. Si solamente hubiera el 3x a la cuarta, sería monomio también. Si junto dos, eso es un polinomio ya, que recibe el nombre de binomio. Si son tres, eso también es un polinomio, que recibe el nombre de trinomio. Y así sucesivamente. ¿Cómo puedo saber si hay dos? O si es monomio o polinomio. Cuando yo vea que los términos se separan por signos de suma o resta, estos signos de suma o resta, y eso también lo expliqué la semana pasada, estos signos de suma o resta actúan como comas. Primer término, coma, segundo término, coma, tercer término. Estos signos de suma y resta separan a un término de otro. Cuando nosotros hablamos de monomio, aquí arriba, nosotros no tenemos signos de suma y resta. No hay signos de suma y resta. Y si no vemos signos de suma y resta, eso es un monomio de todas maneras. Cuando en una expresión algebraica no hay signos de suma y resta, como en este caso, 2x al cuadrado, y al cubo, z al cubo, esto no hay signos de suma y resta. Eso es monomio. Pero si nosotros vemos que tenemos signos de suma y resta, entonces podemos decir que es un polinomio, porque tiene más de dos términos. Dos o más términos. Entonces, ¿cuál sería el mayor exponente de la letra? Si la variable es x, tenemos x por acá y x por acá. Vemos solamente los exponentes. Acá no hay nada, se sobreentiende que está 1. Acá hay 2 y acá hay 4. El mayor es 4. Muy bien, este polinomio es de grado 4. Así de sencillo. Simplemente me voy a fijar en los exponentes que tengan las letras
o las variables. En este caso, en el ejemplo que yo estoy poniendo, vemos que la variable es X. Vemos la, buscamos la letra X entonces y le buscamos aquella letra X que tenga el exponente más grande, más alto. Y acá vemos que este exponente no hay, se sobreentiende que es 1. Acá hay 2 y acá hay 4. Entre 1, 2 y 4, el mayor es 4. Por eso el polinomio es de grado 4. Dice acá, polinomio de grado 0. El polinomio se llama P, cuya variable es X, pero me dicen que el polinomio es igual a 2. ¿Vemos letras? No. ¿Vemos letras? No. Y como no hay letras, no hay esa variable X en ningún lado, decimos que el polinomio es de grado 0. ¿Correcto? Número 2. Polinomio de primer grado. Lo que acabamos de ver. Un polinomio se llama de primer grado cuando el mayor exponente de la variable o de la letra es 1. Entonces vemos aquí, mira, el polinomio P, cuya variable es X, es 3X más 2. Inmediatamente buscamos la variable o letra X. Ahí está. ¿Qué exponente tiene? No hay. Se sobreentiende que es la unidad. Entonces, cuando el exponente es 1, el polinomio se llama de primer grado. Cuando el exponente máximo de la variable es 1, el exponente recibe el nombre de polinomio de primer grado, ¿ya? El polinomio va a llamarse así, de primer grado, cuando la letra tenga como exponente a la unidad. Polinomio de segundo grado. Aquí, igual, se va a llamar de segundo grado cuando el máximo exponente de la letra o de la variable sea 2. De primer grado, si el exponente es 1. De segundo grado, si el máximo exponente es 2. De tercer grado, si el máximo exponente es 3. De cuarto grado, si el máximo exponente es 4. De quinto grado, si el máximo exponente es 5. Entonces, va a depender de cuál sea el exponente más grande que tenga la letra o variable para ponerle nombre o grado al polinomio. Si mira acá, 2x al cuadrado más 3x más 2, el máximo exponente es 2, porque acá tiene exponente 1. Entonces este es de segundo grado. Acá, exponente 4, exponente 3, exponente 2, exponente 1, el máximo, el más grande es 4, por eso se llama de cuarto grado. Muy bien, comenzamos a desarrollar los ejercicios en función a lo visto hasta acá. Página 56, problema número 2. Mucha atención, por favor. Dice, determina el grado del siguiente polinomio. Sabemos que es un polinomio porque tiene 1, 2 y 3 términos. Me piden el grado. Ah, ya, pues, ya sabemos que el grado lo determina el exponente más grande, ¿no es cierto? Acá no hay, se supone que está el 1. ¿Quién es más grande, 1 o 2? 2. Entonces, este polinomio es de grado 2. Segundo. Claro, o de segundo grado, ¿no es cierto? Vamos a poner así, segundo grado. Uy, segundo grado. Ya está. Porque si no podemos poner número. Puedes ponerle 2 grado. En vez de poner segundo, puedes abreviar y ponerle el número 2 y al costado grado. Se sobreentiende que es segundo grado. Acá me dicen, determina el grado del siguiente monomio. Mira. Micrófonos, por favor, que se está filtrando ahí. Por respeto a todos los compañeros, hay que apagar micrófonos para que todos puedan escuchar de la misma manera, chicos. Por favor. Entonces, determina el grado del siguiente monomio. Mira, tenemos acá, este ya es un monomio. El grado de un monomio, recordamos lo que hemos visto, que es suma de exponentes de las letras. Tenemos la letra X y la letra Y. Los exponentes son 2 y 3. Sumamos 2 más 3. Y 2 más 3 es 5.
5. Entonces, el grado del monomio es 5. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a poner así. Grado 5. En el número 3, determina el grado del siguiente polinomio. Ya sabemos que el grado en un polinomio es el mayor exponente. ¿Quién es el mayor acá de los exponentes? El 12. ¿Qué el exponente? 12 no es exponente. El 3. A ver, exponente es el número pequeño que está arriba de la letra. ¿Cuál es el mayor de todos? El 4. Grado 5. Grado 5. Tengo exponente 5, exponente 4, exponente 3, exponente 2, exponente 1. El exponente más grande es el exponente 5. 5. Grado 5. Muy bien, ahí están los problemas 2, 3 y 4. Profesor, ¿puedo ir al baño un rato? Puede decir. A ver, voy a borrar. ¿Terminaron de copiar? Yo sí. Solo le faltó una estrella. Yo ya acabé de copiar. Muy bien. Ahora nos vamos a ir al problema 6, 7 y 8. Y voy a trabajar con ustedes ahora. Empiezo con Daniela. Daniela, el problema número 6 dice, determina el grado del... Solamente Daniela, por favor. Determina el grado del siguiente monomio. Tenemos aquí el monomio. Suma. ¿Qué voy a sumar? Voy a sumar 3 más 2. Me da 5. 3 más 2 más cuánto? Y me da 5. Y me da el grado 5. ¿No tenemos más exponentes? Sí. 3 más 2 más 4. 3 más 2 más 4. ¿Cuánto suman todo? 9. 9. Entonces, ¿el grado del monomio es? Grado 9. Grado 9. Grado 9. Número 7, Mía. Mía, determinamos el grado de este polinomio. Solamente Mía, por favor. Y tenemos acá el polinomio. 3x al cubo más 2x al cuadrado menos 3x más 5. ¿Cuál es el grado? Grado 9. ¿El mayor exponente cuál es? El 3. El 3. Entonces, ese es el grado del polinomio. Siempre que tenga un polinomio, el grado estará dado por el mayor exponente. En este caso es 3, el exponente mayor, y ese es el grado. Grado 3 o de tercer grado, es lo mismo. ¿Ya? Luego, vamos a trabajar ahora, muchas gracias Mía, vamos a trabajar ahora con Katherine. A ver, Katherine, mucha atención. ¿Ya regresó del baño? Todavía. Bueno, voy a trabajar con Sebastián entonces. Sebastián, a ver, determina el grado del siguiente polinomio, Sebastián. ¿Qué grado tiene este polinomio, Sebastián? Son 2 grados. El grado 2 o de segundo grado, muy bien. ¿Por qué? Porque es el mayor exponente. Segundo grado. ¿Ok? Lo puedes poner así, mira, segundo grado, lo puedes poner así. O lo puedes poner así. Cualquiera de las tres formas que tú me lo pongas como respuesta estará bien. Ya puede ser segundo grado en letras, segundo grado número y letras, o puede ser grado 2. Cualquiera de los tres es correcto. ¿Ya? Así que no se hagan problemas al momento de la evaluación. ¿Ya, chicos? Entonces ahí tenemos el problema 6, el problema 7 y el problema 8 resueltos. Muy bien, se va preparando. Entonces, Alice, para responder la siguiente pregunta. 5 más 4 es... Voy a borrar.
Número 6. Voy a borrar el número 7. Recuerden que finalizando la clase tienen el video en el WhatsApp. Luego borro la número 8. Vamos a irnos ahora con Alice. Alice, ¿me escuchas? Sí, muy abajo, por eso no me iba a caber. Sí, profesor. Ya, hija. A ver, vamos a ver. Número 9. Determina el grado del siguiente monomio, dice. Es un monomio. Y el grado en un monomio es suma de exponentes. ¿Qué grado tiene este monomio? 2. Suma de exponentes, ¿qué grado tiene? 2. Primero dime, ¿cuánto suma? ¿Cuáles son los exponentes? Mencióname los exponentes, Katherine, apaga tu micro. 2. Alice, dime quiénes son los exponentes acá. 3. Hijita, no, los exponentes, mamá, los exponentes son los números pequeños que están aquí arriba de las letras. ¿Quiénes son los exponentes? 5, 4 y 3. Muy bien. Entonces, primero identificamos exponentes. Siempre acuérdate de eso. Cuando hablamos de monomios, identifico exponentes. Y me fijo quiénes son. Una vez que ya los identifico, no miro nada más que exponentes, hija. Y luego, ¿qué hago? Sumo esos exponentes. ¿Qué voy a sumar? 4 más 5 y más 3. Perfecto. 5 más 4 y más 3. El orden de los sumandos no altera la suma. ¿Y cuánto es eso? 12. 12. Entonces, el grado de ese monomio es 12. ¿Ok? Grado 12. Ya está. Perfecto. Vamos a trabajar con Katherine ahora. Solamente Katherine. Gracias, Alice. Número 10, Katherine. Katherine, en el número 10 vamos a determinar el grado del polinomio. Ahora, aquí tenemos el polinomio. Y sabemos que en un polinomio el grado está determinado por el exponente mayor. ¿Quién es el exponente mayor ahí? 4. Muy bien, 4. Acá está, el exponente más grande es 4, porque los demás son 3, 2 y 1. El exponente 4 es el más grande, por lo tanto es de grado 4, o de cuarto grado, como queramos ponerlo. Muy bien, Katherine, muchas gracias. Vamos a trabajar ahora con Amy. Amy, determina el grado del siguiente polinomio. Solo Amy, apagamos micro, mamá. Ya lo apagué. A ver, Amy, dime, el grado de este polinomio, quiero saber cuál es. ¿Cuál es el mayor exponente ahí? No sé. Exponente, mamá, exponente es el número pequeñito que va al costado de la letra. 3. ¿Cuál es el mayor? 3. 3. Este de acá es el mayor, el 3. Profesor, ya terminé todo. Muy bien, me parece perfecto. Entonces, esto es de grado 3. No se olviden, aquí lo importante son los exponentes. Y acuérdense siempre, exponente, número pequeño que acompaña la letra. Exponente, número pequeño, pequeñito, pequeñito, que va acompañando a la letra, ¿correcto? Y lo que debo fijar es eso nada más. Grado 3. Profesor. Sí. Ya yo también terminé todos los problemas. Muy bien, a ver, me parece fenomenal. Yo también, profesor, ya terminé todos los problemas. Ya, perfecto. Acá tenemos en este monomio el grado de este monomio. A ver, ¿quién me dice primero? ¿Cuál es el grado de este monomio en la 12? Ya. No, ya había dicho ella. Amy ganó al toque, dijo. Entonces, 15. Pero ya todos han acabado, o sea que no hay problema. Ha acabado Sebastián, ha acabado Katherine, ha acabado Amy. Ha acabado Mía.
Entonces está perfecto, ¿ya? Entonces es 15 el grado. ¿Qué hemos hecho? Hemos subado los exponentes. Secreto, chicos. Cuando ustedes hablen de grados de monomios y polinomios, acuérdense de la palabra mágica, exponente. ¿Qué cosa es el exponente? Número pequeñito. Número chiquito que está al costado de la letra, ¿ya? Y eso es lo que más importante en este capítulo. No hay otra cosa importante. Si es monomio, sumo exponentes. Si es polinomio, será el exponente más grande. Punto. Se acabó el dilema. ¿Ya? Profesor. Dime. Sí. No quería saber por qué no prende ya su cámara. Ah, no, es que me han operado. Me han hecho un poquito de arreglos y ya la otra semana prometo encender mi cámara. Bien, no, chicos. Yo creo que apenas... Bien, chicos. Entonces, eso ha sido el tema de hoy. Hoy no hay tarea. No hay tarea. Las veces que se está dejando tarea con ustedes, pues estoy desarrollando los ejercicios, básicamente siempre con ustedes en aula. Profesor. A ver, chicos, escúchenme por favor un instante. Los temas que hemos desarrollado para todos en el cuarto bimestre, lo voy a pasar en un mensaje de texto después de enviar el video a sus WhatsApp. En un mensaje de texto diciendo, estos son los temas avanzados en el cuarto bimestre, deben estar desarrollados en su totalidad. En su totalidad porque los hemos trabajado en clase conmigo, así como hemos hecho hoy día. Conmigo no tienen tarea ahorita. ¿Por qué? Porque hemos desarrollado los ejercicios conmigo. Entonces, y además no hay muchos ejercicios acá. Entonces, pero sí les voy a mandar para que sepan y revisen si es que les faltase algo o no. Para que lo vayan subsanando y lo vayan corrigiendo. ¿Una tarea? Y me lo vayan enviando. Ya lo voy a enviar hoy día el video de la clase de hoy y el detalle de las clases avanzadas, ¿ya? De todos los cursos. Ya, de profesor. Ya, de aritmética, de álgebra. Qué bueno. No hay tarea. No hay tarea. Cuídense. Nos vemos el día de mañana en la clase de geometría. Chao. Chao, profesor. Chao, profesor. Que tenga un buen día. Gracias. Chao. Cuídense.